Yo soy Cuau, en este canal hablo de mi vida en Canadá, comida y viaje. Yo soy Cuau y en su versión viajera hoy estamos en Los Cabos. ¿Qué mejor manera de iniciar un video que comiendo? Perdonen si no está tan sabroso. Y cuando digo sabroso me refiero al... Hoy decidí comer fruta, llevo unos días de exceso porque todo lo que me dan aquí está delicioso. El hotel está aproximadamente a una hora del aeropuerto internacional. El costo del taxi compartido es de $20 por persona. En el hotel no necesitas llevar dinero, pero no está de más a veces dar una propinita si así lo consideras. Y de lo que se va a tratar este video es de contarles mi experiencia de cómo es este hotel, si vale la pena, si no vale la pena. Quise hacer este video pasado ya unos días, ya llevo 3 días quedándome aquí. ¿Y por qué me esperé? Pues para tener el conocimiento, saber de lo que estamos hablando, si les voy a dar una recomendación, saberla con base. En el hotel nunca te quedas sin comer. El hotel tiene comida, no sé si 24 horas, se los dejo aquí, pero el punto es desde que te levantas 7 de la mañana hasta 10 de la noche, hay comida constantemente, se cierra un restaurante, abre otro restaurante y así. A ver, empecemos por la comida. Tiene servicio a la habitación 24 horas. Hay buffets abiertos desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. De toda la comida que probé, la que más me gustó fue la de los buffets. Nadie le sacó más provecho a esas tortillitas recién hechas que este joven juvenil. Me volví un cliente frecuente. El hotel también cuenta con 5 restaurantes de especialidades, que la verdad, señor Ryu, si ya nos vamos a poner piquis, te lo voy a decir. Tus restaurantes de especialidad creo que le podrían echar más ganitas. Ojo, no son malos, pero sí creo que te quedan a deber. En el tema de la alberca, la verdad nunca sentí que están súper llenas, de eso que no encuentras camastro disponible o que la alberca está muy llena. No tienes que salir súper temprano de tu habitación a apartar un camastro, siempre hay un lugar disponible. El hotel cuenta con 2 albercas grandes, donde luego hay actividades chidillas para toda la familia. Y por supuesto, hay una alberca para niños. Dos albercas con bar que tienen una vista 3000. Si te gusta la fiestita, este es tu lugar. Bienvenidos a mi habitación. La verdad está chila, muy a gusto, con sus chupecitos por si andas nervioso. La vista se me hizo espectacular. En general, creo que es una habitación justa, es una habitación cómoda para lo que necesitas en vacaciones, que es descansar y descansar. Hola, buenos días, yo soy Magdalena y me dedico a limpiar las playas para que esté limpia y sea una playa limpia y venga mucho el turismo a visitarnos. Porque si echamos la basura a la playa, se va al mar y se mueren los animalitos que están en el mar. Y no queremos eso. Si eres un atleta o solo quieres impresionar a tu chiqui babe, el hotel cuenta con gimnasio. Mientras corres, tendrás una vista espectacular. Vista 3000. Entonces imagínate, ya echaste unos tragos. Bueno, no, regresemos.
Empezaste con un desayuno sabroso en el buffet. Te le estás pasando bien, quesadilla de flor de calabaza. ¿Por qué no un sopecito de carne deshebrada? Todo esto aderezado con un pequeño tazón de menudo y te lo bajas con jugo verde. Entonces ya andas por ahí. Luego te fuiste a la playa o a alguna de las albercas. Te echaste unas cheves, un tequilita, ¿por qué no una paloma? Porque ya eres un señor. Y dices, ¿sabes qué? Creo que lo que necesito es un masajito. Púmbale, puedes reservar el masaje. Te lo dan aquí en estas camitas, oyendo el mar. Y sobre todo, teniendo una vista espectacular. Es otra cosa que está chidita, que me está gustando este hotel, es la playa. Tal vez no es el mar donde te puedas meter a nadar así, super tritausen y que camines y que es una alberquita, no. Pero cosas que tiene padres es, uno, que no está como súper aperrado, no está lleno de gente. Eso me gusta. Otra cosa, los colores que tiene el mar. De verdad, vean esto. Con esta vista me despido, me voy con la barriga llena y descansado. Nos vemos en el siguiente viaje.